amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día. Les voy a hablar acerca de la Copa del Mundo, que no es cosa menor, güey. No es una cuestión decorativa, porque aquí va en juego nuestro honor, el honor de un continente, el honor de un país, el honor de un equipo. Les estoy hablando del continente americano, les estoy hablando de México, les estoy hablando del peluche Caligari. El video de este día es ¿qué tanta ventaja o desventaja tenemos enfrentándonos contra otros equipos del mundo? Contra equipos donde los presidentes son ex mundialistas, ex campeones del mundo de fútbol, de la FIFA, de fútbol 11. ¿Qué tanta ventaja tienen ellos? ¿O qué tanta ventaja tenemos nosotros, los que hemos jugado, nuestros equipos que han jugado en FUT 7? Con estas reglas, con esta liga, con estas condiciones. Y me explico por qué, existe esta polémica. Porque hay un montón de opiniones encontradas. Opiniones de presidentes de México, opiniones de presidentes de España, opiniones del mismo Piqué. Y no estamos de acuerdo. Tenemos formas muy distintas de ver lo que podría pasar. Y ustedes me van a decir quién podría tener la razón. El tiempo dirá quién es el que tenía la verdad y quién es el que se imaginaba otra cosa que no sucedió. Y no nos vamos a enfrentar con cualquier persona, güey, con cualquier equipo. Nos vamos a enfrentar contra muchos de los que ya conocemos de la Kings League Américas, contra muchos equipos de los que ya tienen jugando más de un año y medio juntos, con ese formato, con esas reglas, con un montón de lecciones que van aprendiendo en la cancha, que son los minutos justamente en el terreno de juego, lo que hace que te cambie el chip o no. Entonces, todos esos equipos van a venir a la Ciudad de México primero y después a Monterrey. Ya se confirmó que la final será en Monterrey. Primero en la Ciudad de México a agarrarnos a madrazos, todos contra todos. 32 equipos, tratando de ganar la Copa del Mundo, que la Copa del Mundo no solamente es una cuestión de orgullo, no es una cuestión de ego nada más, porque sí lo es, sino es una cuestión monetaria. $1,000,000. $1,000,000 es lo que se lleva el equipo que gane esta Copa del Mundo. Así de sencillo. Para que estén todos incluidos. Los que aman al deporte y los que aman el dinero. Los que aman la competencia y los que aman el honor. Todos están involucrados. Y les voy a decir algunas cosas que nos hemos estado enterando en el camino que no nos ha parecido. Que algunos presidentes, digo algunos, de la Kings League de Américas, hemos levantado la voz para tener voz y voto y tener opinión acerca de lo que está pasando. Y digo algunos porque muchos otros, la mayoría, lamentablemente, pues les vale un poco madres. Y así ha pasado durante el primer split y así está pasando ahorita en la Copa del Mundo. Entonces, pues bueno, cada quien le pone el interés que quiere. Pero obviamente, por ejemplo, los equipos invitados, los 12 equipos invitados, estarán con todo, güey. Porque será tal vez la única vez que participen. Tal vez cuando se desarrolla, si es que se desarrolla la liga, Kings League Bélgica, Kings League Japón, Kings League Brasil, si es que desarrollan ligas en cada uno de estos lugares, a lo mejor ni siquiera estos presidentes en particular están involucrados. Ellos están involucrados y su compromiso es para participar en la Copa del Mundo y ya. Entonces tienen todo el interés de llegar y jugar cabrón y llevársela y ganar. Y esto sin ningún argumento, también es una percepción mía. Creo que los equipos de España, los que vienen de la Kings League InfoJobs, vienen con una motivación especial y con un honor propio de decir, nosotros inventamos la Kings League y queremos ganarla y tenemos más experiencia que todo el continente americano y que los invitados. Entonces, cada quien tiene sus diferentes motivaciones. Creo que lamentablemente los equipos de la Kings League Américas, así por lo menos como yo lo he visto, como he tentado así el terreno, no están tan motivados y tan involucrados como van a estar los de la InfoJobs y todos los 12 involucrados del resto del mundo, todos los 12 invitados del resto del mundo. Los de la Kings League Américas, la mitad les vale verga. Así de sencillo. Perdón por mi francés, pero de ese tamaño, su desinterés. Datos duros que tienes que saber. Empieza el 26 de mayo, termina el 8 de junio. Toda la parte inicial del torneo será desarrollada en Quarry Studios y ahí van a estar compitiendo todos los equipos. Tengo entendido que hasta el Final Four, o sea, cuando nada más queden 4 equipos, los 4 mejores equipos irán al Gigante de Acero, a la casa de los Rayados del Monterrey, a jugar la final de la Copa del Mundo de la Kings League. Se va a hacer un sorteo donde estarán todos los equipos. Muchas veces cuando son torneos internacionales, cuando son la Copa del Mundo, siempre se ponen cabezas de serie, que está basada justamente en el ranking según la FIFA, según el nivel que tiene cada uno, según los campeonatos mundiales que tiene cada uno. Entonces las selecciones van a estar repartidas en muchos grupos y entonces se busca que obviamente no todos los europeos estén en un solo grupo, o los sudamericanos, o los de la CONCACAF, o los de Asia, o los de África, sino que estén bien combinados. Eso sucede en la FIFA. Es la primera vez que
se hace la Copa del Mundo. Entonces se supone que todos estamos arrancando de cero. Luego entonces tengo entendido que el sorteo será random, aleatorio. Todos estarán en una misma vasija, en un mismo bombo, y de ahí se irán sacando y la suerte nos pondrá en los diferentes grupos. No importa si eres de América, no importa si eres invitado, no importa si eres de España. Entonces nos puede tocar competir contra puros extranjeros, contra puros españoles, contra puros de Américas. Todo va a ser una cuestión de suerte. Se juega con un formato suizo que han estado poniendo un video que, bueno, lo tienes que ver con detenimiento para que sepas bien cómo se va desarrollando el torneo, porque no está fácil, no es un torneo tan fácil de entender en la calificación y en la eliminación de los equipos. La primera fase estará compuesta de dos rondas y repesca. En la primera jornada, los equipos se enfrentarán por sorteo. Los que venzan pasan al grupo de ganadores, los que pierdan al de perdedores. En la segunda jornada, los vencedores se enfrentarán entre ellos. El que gane y por tanto se sitúe con dos victorias y ninguna derrota, pasará directamente a octavos. Pues bueno, si no le entendieron a la primera, no se preocupen, no son los únicos. Tienen que echarle ganitas para poner atención y ver cómo es este formato suizo que impusieron en la Kings League de la Copa del Mundo. Y aquí vamos con las polémicas. Ahí les va. Una de las principales polémicas o diferencia de ver las cosas radica en la calidad futbolística de los equipos. ¿A qué me refiero? Principalmente es esto. Cada equipo invitado de diferentes partes del mundo, todos ellos en sus respectivos países, hicieron ya un draft. Un draft en el cual tendrán que elegir a 13 jugadores. Ellos van a elegir prácticamente a 13 jugadores franquicia, porque son los que llegan y son los que le dices, o sea, imagínense que México fuera invitado y que yo fuera el presidente del equipo de México, nada más. Entonces yo voy a sacar la convocatoria abierta para que lleguen un chingo de futbolistas y obviamente yo le voy a decir a los cuates, a mis compas que yo sé que juegan cabrón, les voy a decir, ¿sabes qué, güey? Ve por favor a los tryouts, ve al draft, inscríbete y haz la prueba con todos los demás. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al final del día, yo ya tengo visto mi base de, no sé, 5, 6, 7 jugadores que sé que juegan cabroncísimo, que no les tengo nada que ver, que no tengo que ponerlos a prueba para saber que son una pistola, y me voy a topar con un chingo de opciones para llenar las otras plazas de jugadores y así juntar 13 jugadores cabrones de México. Imagínense que yo tuviera esa posibilidad, pinche trabuco que haría, ¿no? Pues adivinen qué, esa posibilidad va a tener el equipo de Alemania, el de Bélgica, el de Japón, el de Italia, los de Brasil, etcétera, etcétera. Elegir de todo el país o de toda la ciudad o de todos los que respondan a la convocatoria a 13 super chingones. Mientras que los equipos de España y los equipos de Américas, ¿qué va a pasar? Nosotros nos vamos a presentar prácticamente con la misma plantilla de los jugadores que tuvimos en el draft. Los jugadores del draft son chingones, por eso están en el draft y por eso quedaron ahí. No nos confundamos. No estoy diciendo que, en mi caso, por ejemplo, mis 10 jugadores, estoy seguro que van a ser campeones del mundo, güey, porque tienen las cualidades y la personalidad para hacerlo. Sin embargo, hay que decirlo, esos 10 jugadores que yo elegí fueron elegidos de una bolsa de 200 jugadores en los cuales todos los presidentes de la Kings League Américas nos fijamos en cuáles nos podían servir más que otros y cuáles se nos hacían más chingones. Y entonces nos tuvimos que repartir por turnos a los jugadores más chingones de todo México, de todo el draft. ¿Me explicó? Entonces así quedaron elegidos 120 jugadores. No elegimos a 13 para ser parte de un equipo. Elegimos a 120 jugadores por turnos para que quedaran repartidos, obviamente, y quedara una liga más o menos pareja. Y entonces cada presidente eligió al portero que creyó que era más chingón, al delantero que creyó que era más chingón y al defensa que creyó que era el más chingón. Y en el momento que eligió al delantero más chingón, el siguiente presidente eligió al otro delantero que creía más chingón. Y entonces si había 12 cracks en este draft, los 12 cracks no quedaron en un mismo equipo, quedaron repartidos en 12 equipos, cosa que no va a suceder con los equipos invitados. Los 13 cracks que encuentren, esos 13 van a elegir y esos 13 van a jugar la Copa del Mundo. Esa perspectiva la tenemos varios presidentes de aquí de Américas y también varios presidentes de España. Sin embargo, algunos presidentes de España y Piqué y otros directivos nos han expresado su interés para que los equipos invitados no desentonen con el nivel futbolístico de la Kings League. ¿Por qué? Porque el argumento de estas personas, de estos directivos, es que obviamente como la Kings League InfoJobs, la Kings League de España, ya tiene un año y medio jugando con ese formato y jugando como equipo y entrenando, pues han tenido mucho más tiempo para adaptarse
y para aprender a jugar con estas reglas y con este tipo de fútbol 7. Igual que, a menor medida, en la Kings League de América, pues ya tiene un split completo y ya tuvimos todos estos partidos para practicar, para conjuntarnos como equipo en los entrenamientos, en el partido día a día. Y bueno, los demás, los 12 invitados del resto del mundo, pues llegarían a la Copa del Mundo sin haber jugado un partido oficial con estas reglas y a lo mejor desentonarían y no tendrían el mismo nivel que nosotros tenemos. Ese es el argumento de algunos directivos de la Kings League. ¿Ustedes creen que sea cierto? ¿Ustedes creen, con estos argumentos que se lo estoy diciendo, cómo pensamos algunos que estamos en desventaja porque allá en los diferentes países van a elegir a los 13 más chingones que encuentren y no van a estar repartidos en muchos equipos? Y la perspectiva de los directivos es, güey, van a elegir lo que encuentren, pero van a llegar desentonados y desencanchados porque nunca han jugado un partido de este tipo. Y entonces, por lógica, serían los primeros eliminados. Yo no creo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar más? ¿Quién tiene más ventaja en esto? ¿Los equipos que ya tenemos jugando un split, el caso de América, o el caso de España, que tienen 3 splits? ¿O estos equipos nuevos que tendrán el privilegio de usar a los mejores jugadores que sean convocados en ese país? ¿Qué opinan? ¿Tú qué opinas? Es como un 50-50. Porque aparte, también la ventaja que tienen ustedes es que ya tienen la arena. O sea, como en donde se va a jugar, sí, ya la conocen. España se está quejando porque no tiene caucho. Bueno, la nuestra. Ajá. Sí, no tiene caucho. Están quejando ellos porque allá sí tienen y acá no. Y juegan allá con diferentes zapatos y acá van a jugar con otro. Sí, sí, sí. O sea, todo el mundo se está quejando. Sí, eso también. Se están quejando. Ok, eso del pasto también, el pasto artificial. Allá en España se juega con caucho. El caucho es muy común, güey. Yo en mi liga amateur de categoría libre jugamos con caucho. Nos la pasamos con estas cositas negras ahí en los zapatos y en los calzones, güey. Aquí en México decidieron no ponerle. No sé por qué. Y lo dijimos desde el principio y no ha llegado. ¿Cómo? A que no encuentra el proveedor. Entonces, están los que juegan con caucho en España, estamos nosotros que no jugamos con caucho, y están los otros güeyes, que seguramente van a venir muchos de pasto natural. Deja tú eso, güey. La final de la Copa del Mundo va a ser en pasto natural, en el estadio de Monterrey. No sé, ustedes opinen. Yo creo que tienen más ventaja esos güeyes que lo que tenemos nosotros. Y ahí les va también por qué. Ustedes, por ejemplo, han visto mi equipo. Les pongo de ejemplo mi equipo. Tengo estos 10 jugadores del draft, más los jugadores franquicia, que son llamados 11, 12 y 13, porque son las plazas que puedes ocupar en cada partido. Pero esos 3 jugadores pueden cambiar. Esas 3 plazas pueden ser ocupadas por diferentes jugadores cada jornada, si tú quisieras. Actualmente, nosotros en el torneo que tuvimos, jugamos con Lozoya, con Shaggy, con Mauricio Buitrón, con Esqueda, con Luis Hernández y con Ángel Reina, que nosotros repartimos en diferentes jornadas. Quiere decir que de estos 6, 3 se van a quedar fuera. Porque parte de las reglas que nos han dicho hasta ahorita, que ya la hicimos de pedo, es que solamente pueden jugar 13 jugadores. Esos 13 jugadores deben de jugar toda la Copa del Mundo. No puedes cambiar a uno solo. Registras 13 y esos 13 son los que tienen que jugar. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que sacar a 3 de esos 6. No pueden jugar 3 de esos 6. No importa contra qué rival vayamos, no pueden jugar y son los 3 que elijamos de jugadores franquicia, son los que van a jugar todo el torneo. Antes de que supiéramos esta regla, nosotros nos estábamos echando así nuestra imaginación a volar y yo empecé a contactar güeyes así que son súper una leyenda, güey, y otros que se retiraron hace poquito y otros que a lo mejor no son famosos pero que son una pistola, para reforzar el equipo y que tuviéramos un pinche trabuco a nivel competitivo que exige una Copa del Mundo. Entonces dije, ok, con la base que ya tenemos y les metemos unos 3-4 chingones al mismo nivel, que estén cabrones y que refuercen, ya chingamos, está poca madre. Pues adivina qué, mis planes les dieron mucha risa a los que organizan esto, porque de repente nos dijeron, sí, tienen que jugar con 13 jugadores y ya. Digo, ¿cómo, güey? O sea, es una Copa del Mundo, es un torneo que dura 2 semanas y cacho. ¿Qué va a pasar con los expulsados? ¿Qué va a pasar con los lesionados? O sea, en las Copas del Mundo normales están registrando a 27 jugadores, 11 juegan, se registran 27. Y aquí estás diciendo que juegan 7 y metamos a 13 máximo. Güey, tendrían que ser por lo menos 16, 18, güey. Y entonces ya le empezamos a hacer de super tos, güey. Porque, pues, ahora yo no sé, con todos los que estuve platicando, pues ya se me cayeron, cabrón. No, ya no tengo posibilidad de meterlos. Porque ahora tengo el pedo de estar recortando gente. Teníamos un jugador examericanista que ya no vive aquí en México, que queríamos traer desde el split pasado, que lo contactamos, que le compramos boletos, güey, y que al final, por cuestiones que nos dijo de migración y demás, ya no pudo venir. Ese mismo jugador se supone que lo podríamos tomar en cuenta para el Mundial.
pero para que se integre al Mundial tendría que llegar mucho antes. Yo no sé si la visa y sus temas de migración ya estén resueltos para entonces, y la consecuencia sería que no estaría adaptado al mismo nivel que el resto de los jugadores. Además de que sé que lo empezaron a ofrecer, porque a mí, imagínense qué cabrón, güey. Yo sé que lo empezaron a ofrecer a diferentes equipos. No es el caso quemarlo, güey, por eso no voy a decir su nombre. Pero yo contacto a este jugador, le digo, quiero que juegues con nosotros, ¿te interesa? Sería así más o menos la cosa, hasta número le estaba asignando, ¿no? Le reservo el hotel para las noches que él me pidió, le compro el avión y de repente me dice, ¿sabes qué? No puedo ir porque no ha salido mi visa. Yo, madres, güey, o sea, ¿por qué no me dijiste antes? No, pues me dijeron que X, no tiene por qué mentirme, ¿no? Pero después de eso, de repente recibo un mensaje de un directivo de la Kings League diciéndome, oye, ¿no te interesaría que tal persona jugara en tu equipo? Y yo, pues sí, pero me acaba de cancelar para venir a jugar. Ya tenía su boleto de avión y su hospedaje y me canceló. ¿A poco? Entonces quiere decir que no nada más a mí me lo ofreció. Y ya lo vi que lo van a presentar en otro equipo. Pues así es, son cosas del fútbol, güey. Que a veces que para ti, para algunas personas, vale mucho la palabra. Y hay personas que no le dan tanto valor a eso. Simplemente, pues se presentan las oportunidades y las toman, ¿no? Y se acabó. Está bien, güey. Tan amigos como siempre. Entonces estamos tratando de hacer que esa plantilla de jugadores se amplíe. El punto es que en lo que es una cosa u otra, quise armarles este anecdotario para platicarles cómo estamos armando el mundial. Cómo estamos sentando las bases. Estamos entrenando, estamos ya mentalizados también desde que está terminando el split hasta que hacemos ese cambio de canal para meternos de lleno al mundial. Está bastante interesante, güey, porque estamos como pensando en mil opciones, en mil oportunidades. Estamos también, no quiero hablar de más porque aún no dan una respuesta definitiva. Ya después, si es el caso, la haremos de super pedo porque no se me haría justo. Estamos siendo súper claros para que se les respete y se les dé el mismo lugar, el mismo trato, las mismas comodidades y las mismas atenciones a los jugadores de México, los jugadores de la Kings League Américas, el mismo trato y demás que a los jugadores de los equipos invitados y a los jugadores de España. Porque sí, o sea, por ponerte un ejemplo del trato, ¿dónde van a dormir los jugadores de Italia? Es una pregunta retórica muy tonta. ¿En un hotel? En un hotel, ¿no? ¿Dónde pretenden que duerman mis jugadores? En sus casas. Porque la respuesta directa sería esa, que es muy lógica, ¿no? Pero no, Kings League Américas, pocos, pero tiene jugadores extranjeros. Y los que son mexicanos, como en mi caso, tenemos jugadores de Torreón, de Chihuahua, de Monterrey, ¿y dónde creen que duermen durante el split? Algunos presidentes les dan algún apoyo para que solventen esos gastos, o los mismos jugadores absorben todos esos gastos. Entonces, ¿qué va a pasar con los de Italia, los de Bélgica, los de Alemania, los de Brasil? ¿Neymar les va a pagar el hotel? Seguramente se los va a pagar la Kings League. Entonces, ¿por qué le van a pagar a los brasileños y los franceses y a mis jugadores, que son de diferentes partes de la República, no les van a dar un hotel? No te estoy diciendo que no lo vayan a hacer, pero piensa mal y acertarás, güey. Porque ya los estoy viendo, no, pues ustedes viven allá. ¡Ah, chinga! Denle a mis jugadores, güey. Entonces, si le van a dar un trato chingón a todos los equipos que vienen de diferentes partes del mundo, lo mismo queremos para nosotros, para nuestros jugadores, para nuestros equipos en la Kings League América. ¿Estamos pidiendo mucho? Deja todo eso, los vuelos para la final. Los vuelos, bueno. Digamos que eso está, o sea, no lo quiero dar por entendido, pero puede pasar. Porque piensan que es en Monterrey y les suena que es México. No saben que para irse a Monterrey necesitas un avión de 5,000 pesos, güey. Ida y vuelta. Todos vamos a jugar aquí. Vamos a estar cuerpo técnico y jugadores. O sea, alrededor de 13, 20, 22, 25 personas que tenemos que viajar a Monterrey si es que pasamos en la Final Four. Nos vamos a tratar igual, brothers. Este tema da para debate cabrón. Escriban lo que ustedes opinan. ¿Quién tiene más ventaja y quién no? Estamos de acuerdo que debe tener los mismos tratos y los mismos privilegios y demás todos los equipos y todos los jugadores de todo el mundo. Nos vemos en Monterrey en la Final Four porque sí, queremos ganar la Copa del Mundo y lo vamos a hacer. En lo que llega a la final, nos vemos en todos los partidos que nos toque jugar ahí en la Kings League Américas en la arena. Estarán, tengo entendido, a la venta los boletos. Aunque también sé que vienen aficiones de diferentes partes. Los de España. Sí, los de España, o sea, creo que se van a poner de acuerdo. Güey, son ya aficiones que tienen un ratote. Que no han tenido la oportunidad de echarle porras a sus equipos en los estadios nada más, en las finales. Porque no hay afición en los partidos normales. Entonces va a estar bastante interesante. Todos los que vengan, también los aficionados de otras partes del mundo. Aquí estaremos para echar desmadre con ustedes y para pasárnosla muy bien. ¡Qué chingonería! Mientras tanto, síganme en las redes sociales. Pónganle like, comenten y compartan este video por ahí. Sin más que agregar, ¡vámonos que aquí espantan! Pásenla chido y nos vemos en el cine y en la cancha también. ¡Bye!